Quería preguntarle qué opina del 11 de septiembre a un bueno, a un gran amigo y a un gran periodista que es Juan José Benítez. Juanjo, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches. Creo que te has pasado un poquito como siempre. Tú sabes... No soy maestro de nada y cada vez sé menos. Pero bueno, respondo a tu pregunta encantado. Mira, yo recuerdo que el 11 de septiembre estaba en el Museo de la Sábana Santa de Turín, a la hora en la que se estrelló el primer avión, creo recordar, o el segundo. Y un mes después, en octubre del año pasado, después de hacer algunas averiguaciones, yo en público y en privado, dije lo mismo que voy a decirte ahora. Y hombre, no me gustaría ocasionarte ningún problema, ¿no? Pero... Habla libremente, Juanjo. Sí, en aquella ocasión, y lo mantengo y lo sostendré y lo sostengo, salvo que, bueno, pues algún día me dé cuenta que estoy equivocado, entonces rectificaré. Yo creo que todo esto es mentira. Es decir, no es lo que nos han contado. Sería para hablar mucho tiempo, pero trataré simplemente de resumirlo, decirte que estoy completamente convencido de que esto es un montaje de los propios norteamericanos y que han utilizado al Islam y han utilizado a la sociedad esta, Al-Qaeda o como se llame, para montar una trama terrorífica y diabólica. Y lo que pasa, Iker, es que, como tú habrás podido observar en los medios de comunicación, televisión, prensa escrita, etcétera, nadie se atreve a decirlo. Nadie dice sencillamente: el señor Bush es un gran mentiroso. Las agencias norteamericanas de inteligencia son grandes mentirosos. Nos están engañando miserablemente. Y están utilizando al fanatismo islámico, que existe naturalmente, como una pieza, como una llave inglesa, que les viene muy bien para sus intereses. Probablemente forma parte de esa campaña posterior organizada por los servicios de inteligencia norteamericanos, y se valen para ello, para mí, personalmente, de un laboratorio internacional muy conocido, que hacía aproximadamente un año antes había tenido unas gravísimas pérdidas económicas porque había mezclado dos medicamentos que supuestamente servían para bajar el colesterol y produjo una serie de muertos. Eso llevó a estos famosísimos laboratorios, que no voy a mencionar, pero que supongo están en la mente de todos, y que creo que tienen una sede muy importante en Alemania, a la ruina financiera total. Es curioso que cuando sale el Antrax, el único laboratorio que tiene el antídoto es este que yo estoy sugiriendo y apuntando. Es decir, como ves, pues está todo bastante oscuro y yo la recomendación que hago siempre a la gente es que no crean nada de lo que sale en la televisión.